Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mayo 11. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9 versículo 10. En el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, hay dos palabras que se usan para santo. Una de ellas se refiere casi exclusivamente a Dios, el Santísimo. Pocas veces aparece utilizada para cosas o persona que no sea Dios. Me fascina mucho este versículo de Proverbios, puesto que la palabra Santísimo debería ser la síntesis de lo santo, más aún que el santo. Y la frase que me intriga es el conocimiento del Santísimo. ¿Por qué se infiere que no se trata solamente de lo santo, sino del Santísimo? Ahí es donde tiene que estar centrada nuestra atención. La santidad no se basa en las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Hemos fallado terriblemente en esto, causando gran daño al cristianismo. No buscamos tanto la santidad, sino al Santísimo. Mucha gente tiene una vaga idea de lo santo, que no tiene nada que ver con su relación con Dios, ya que entienden que lo santo tiene que ver con su relación con el mundo que le rodea. Pero si estoy en armonía con el Santísimo, tendré toda la santidad que necesite para vivir en este mundo. Mi meta es Dios mismo, no el gozo, no la paz, ni la bendición, sino Él, mi Dios, y Él será quien me guíe, no yo, solo Él, cueste lo que cueste, Señor, por el camino que tú me digas. Frederick Brooke. Oremos. Santo Dios y Padre, acudo a ti en el santo silencio, la santa quietud que te mereces. Conocerte es conocer y entender lo santa que ha de ser mi vida. Es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén.